Los ejercicios 11 al 20 comienzan básicamente con la combinación 1 y luego dedo 3. Cuando suceda esto, voy a tocar la nota que pisa el dedo 1 y cuando tenga que pisar como segunda nota la del dedo 3, el dedo 2 también va a pisar simultáneamente porque es muy importante poner la posición ya completa. Así también podemos pisar con un poco más de seguridad. Esto en los ejercicios que comiencen con 1-3. Tómenlo en cuenta, por favor. Y ahora explico el 11, que de hecho empieza así. 1-3, ya puse el 2. Ahora quito el 3 para dejar la nota 2. Y la última nota es el dedo 4. Aquí voy resbalando el índice a la tercera cuerda para anticipar. Bien, el resto es pasar los dedos alineados. Completo. El ejercicio 2 tiene las mismas notas excepto por el índice, así que los movimientos son exactamente iguales, nada más no hay que alejar el índice de la cuerda. Completo. El ejercicio 13 tiene las notas 1, 0, 2 y 4. Cuando toco la nota 4, primero no quito el 2 y segundo avanzo el índice a la cuerda siguiente, y ya que toco esta nota con el índice, puedo ir avanzando los otros dedos para alinearlos. Completo.